A esta hora avanza la audiencia de formulación de cargos a los tres futbolistas del Once Caldas capturados en Manizales por una presunta extorsión. José Fernando Berrío, ¿qué está pasando? Aquí en el comando de la Policía Metropolitana en Manizales, Stephanie Televidentes, en una sala de cómputo del Gaula, están los tres futbolistas indicados en este proceso de extorsión que fueron capturados en flagrancia. Hablamos de Esteban García, Santiago Mera y Davison Mateus. Ellos ante la jueza cuarta penal municipal con función de control de garantías, pues están recibiendo todos los hechos, se los han entregado y se los han dado a conocer en los que están implicados a raíz de esta situación, una posible extorsión que se hubiera llevado a cabo con una estudiante extranjera. Ellos tampoco aceptaron los cargos, ya cuando pasaron a ser en calidad de imputados, no aceptaron los cargos de extorsión simple, por los que pagarían entre 12 y 16 años de prisión. Pero ¿cómo fue ese momento cuando no aceptaron los cargos? Aquí en Noticias Caracol. Les informo que a partir de este momento ustedes dejan de ser indiciados, adquieren la condición de imputados, señores. Que existe, les informo además que existe una investigación en su contra. Señores, necesito que el ciudadano Esteban García Jiménez me diga si quiere aceptar o no quiere aceptar los cargos. Lo seguimos con Davison Fernando Mateus, Lenguas y por último Santiago. Su señoría, no acepto los cargos. Davison. Su señoría, no acepto los cargos. Santiago. Su señoría, no acepto los cargos. Perfecto, los ciudadanos dicen que no aceptan los cargos. Contundente la respuesta de los tres implicados en esta situación de extorsión, los futbolistas del Once Caldas, que dicen que no acepta los cargos. A raíz de esto, la Fiscalía, en presencia también del Ministerio Público, Procuraduría y del abogado de la defensa, pues tomó la determinación de pedir una intramural. Pero esta se dio, fue de una determinación por parte de la juez de que no sería intramural, sino que va a tener una posibilidad de que ellos se sigan presentando vinculados al proceso cada mes. Y se espera entonces que ya se tenga la citación para la próxima audiencia, donde iniciaría ya todo el proceso.